Vale, gente, seguimos. Vamos a buscar un sitio donde mudarnos. Encontrar uno de chatarra enciendo y plomo, procesador. Pero ya estaba ocupado por alguien. Procesador. Y quiero ver si puedo aprovecharme de un sitio donde parece ser que hay tres. Por Dios. Tres cositas. Y bueno, vamos investigando por aquí. De paso. Ah. Te he cargado zanahoria, me acaba de comprar. Te he cargado flor de lecho. Muy bien. 10 chapitas, bienvenidas sean. Aquí hay otra. Yo he desbloqueado un nombre, pero no me ha salido en pantalla el nombre, ¿vale? He descubierto una torre de estas de, creo que de vigilante. Ah. Onda, mira, he encontrado un alijo. 54 chapas. Sí, sí, está lleno esta central. Ya se lo he dicho antes a Juan, no sé si me has oído. Que uno al principio del juego me enseñó todos los alijos y por lo menos me saqué 400 chapas. Hay 10 o 12 o más. Joder. Repartidos por toda la central. Pero están por arriba, por abajo, no sé. Oye, esta torre mola, ¿eh? Te haces tu casa aquí y siempre tienes zanahoria y esas cositas. Porque no te ha cultivado aquí zanahoria de todo. Ah, en la torre de vigilancia. Sí. Donde hay dos civiles muertos. Que eran exploradores. Sí. ¿Puedo desguazar aquí? No, aquí solo puedo cocinar. Bueno, yo paso y me voy a la estación. Porque bueno, no consigo. Bueno, ya, la misión se acabó. Ya sé a dónde venir. Voy a ver si me han dado algo, porque igual hay cosas en el almacén y me he enterado yo. Ya sé a dónde venir por a ver, fruta. La estación está por ahí, yendo por ahí, sí. Ahí estoy, ¿ves? Estación de Charleston. Pues nada, para abajo, que no hay punto, chaval. ¿Y este sitio cómo se llama? Puesto de violencia de la montaña oriental. Ay. Plato de plástico, a la saca. Bueno, hay que seguir para allá. Aquí tenemos algo ahí, un par de minas, un par de cruces de Ouija, sin desbloquear. Armas, vale. Bueno, me quito la servo. Sí, yo no subí ni los niveles, tío. Bueno, las cartas. 6:30, joder. A las 7:15 yo me tengo que ir. Ya, yo más o menos también. Atuendos, a ver. Escucha un bicho, pero no hay nadie. Pues vale. Aquí lo malo va a ser el agua, gente. Armas. Queda buen trayecto. No me han dado nada, no veo nada nuevo. ¿Pero tú qué dices? ¿Por hacer la central? Ya. No, a ti por hacer la central no te habrán dado un carajo. A mí me han dado nada más que el plano. ¿De qué? ¿De del de motor. Qué? La central, si la cumples una vez, te da el motor mediano o grande. Y después, si la vuelves a cumplir dos veces más, ya te da el que tú tienes. Ah. Es para lo único que vale la central. Subida. Sé que hay un poquito de agua, no, estas son rocas, no, sí, roca brillante. Mucho hongo de eso. Esto es una base. Uf, nivel 32.
Cuánta chatarra, como siempre, he recogido un mogollón de cosas. Más Verá, 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 una. verá. Puedo vender cosas. Granada, adiós. Atuendos, nada. Ayuda. Tú tienes una carne de hormiga, ¿no? Ah, sí, si no la ha vendido, sí. Chatarra, amianto, antisépticos. Petallo, petallo de peso ya, gente. O igual la he cocinado. Sí. 10 kilos de Nada. fuerza podrás La he usar. cocinado, la he cocinado. Nada, No, pasa ni nada. me acordaba que la tenía y claro. No He llegado a pasa casa y me he nada. puesto a. Tenía un montón de comidas para Mira. cocinar. A ver esto. ¿Por qué tengo? Ah, sí, porque me lo he quitado. Bobo. Me lo he quitado. Bien. Estoy así. Primero el desguazador, químico. Ya, peso, sobrepeso. Una valleta, bidones. ¿En serio no hay nada para Nada. desfermentar aquí? Bueno, Nada sí. para desfermentar, tío. Ni una puta mesa. Ajustes. Voy a tener que tirar algo. A ver cómo estamos. Hostia, Ah, ametralladora solo ligera. hay Nivel 30. una De diferencia la de 5 308. kilos a zampar. Acabo de coger una ametralladora ligera que usa la munición del 308. Sí, Madre mía, ya. 75, cargador de 75. Pues ya le Muy había dado bien. uso a la puta munición del 38. Sí. Que tengo un huevo. Pues vale, eso es bueno. Es que es de la que más me toca siempre, coño. Sí, hay. Ay, mierda, me llevo todavía el traje protector encima. He tirado mi pierna que una pierna de armadura, sin querer, de las que llevaba. Menos mal que me he dado la vuelta y lo he visto en el suelo. Anda, que tú Digo que también. eso, que, si no, si, un, si una vez tiré, que tiré, que tiré, que tiré, algo bueno, no me acuerdo. Sí, una pierna también. Pues Bueno, yo pasa nada, somos así. acabo de tener que tirar ya. Ahora, He tenido ya que tirar puedo cosas. saltar. Si no, no me puedo mover, tirar cosillas. Bueno, podría haberme puesto la carta más peso, tío. La carta de peso. No, no estás en casa, estás. No, estoy por donde la reina. Un poquito antes. Estoy viendo que por aquí hay como tres depósitos y quiero ver si la casa colocándola en el centro puedo coger los Sí, tres depósitos. ahí en las montañas, estas de detrás de ti, que están entre la estrella de la espina y el circo, no sé si has estado alguna vez, por allí suele haber lugares donde hay depósitos de cosas y se ponen, la gente se pone. Sí, no, es que la ultracita y todas esas cosas están aquí. Claro que no. Ponerte en la estación avanzada esa, pues como te diría yo. No, por aquí hay bichitos de nivel 20 y algo, ¿sabes? Tampoco. También. Entonces dale, dale caña. Si puedo coger tres depósitos. Si no, yo te digo, cambio de mundo y me voy allí arriba. Y pongo chatarrería y plomo. Pero vamos, que no sé si pone mejor plata y chatarra o plata y plomo. Estoy viendo Bueno, a ver. granadas verdes explotar, lo leo, tío.
Bueno. A ver, ya me estoy acercando al destino. Voy a poner esto que mejor. Uy, está rota. Casi rota. ¿Ves? Es mentira, no son legendarios. Hay un bug que dice que son legendarios, pero no lo son. Hay uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Todo está muleado todo, tío. Está muleado. Aquí no puedo poner una pegada a la otra. Aquí no puedo aprovecharme. Oye, aquí las recompensas no funcionan, ¿eh? ¿Qué recompensa? Las de las misiones. Acabo de dejar datos técnicos en ahí, en lo de el enclave. El enclave no, lo de la Hermandad del Acero. Los he dejado, pero no me han dado nada. ¿Estarán Cuando bugueados? normalmente, inmediatamente después de ponerlo, ya sale. No entiendo nada, esto está roto. Es recto por aquí, tío, pero no lo veo. No, está roto esto, está roto. Claro. Seguramente está bugueado, como siempre. Sí, pero esto no me gusta. Normal que después saltaremos a otro mundo y ya veremos. Tío, nada, ¿eh? Joder. No le des más. Que normalmente te da por lo menos munición del 5. No me ha dado ni eso. Vaya. Las del 40 milímetros no se las he dado a Juan. Núcleos de plasma. Llevo 40 Esta ubicación de no vale. normales. Esta ubicación no está junto. Y 20, y 28 de los otros de Ultracita, A ver, madre hay de un bunker ahí, Dios. gente. Esta ubicación no vale porque está todo, todo desparramado. Pues esto. Chaval, cómo me mejores estas armas. ¿Para qué quiero más? Sí. Madre mía, cómo es la metralleta ligera y eso que tiene nivel 35. Es que me quita más que la de bala del 10. Es más rápida. Me acaba de cargar un 32 tranquilo. Sin problema ninguno. Has pegado un salto, ¿no? Te veo ahí. Sí. Ah, hostia. Darle mi luz. Ñam, ñam. Y chapita más Ah, sí, que también. estaba. Eso está todo inundado, sí, me acuerdo. Haberme metido aquí. Jabón. Voy a abrir el maletín este. Vale. Bueno, esto sí me deja. Radiación, pero bueno. Se puede aguantar. Si no te metes aquí, ya. Chapa, horquilla, cinta militar, cinta americana. Martillo destornillador. Lo tuyo te servía Recoge más. agua tóxica, sí. Para No, por nada. eso no sirve para nada, la agua. La Lo exótica, malo es la que ya tóxica. no llevo tanta munición de 308 ahora mismo encima. Pero pega esto que no veas. Sí, pega así. Pues nada, niño. Aquí poco puedo hacer. Aquí no hay beta para mudarse. Por lo menos cerquita. No. Aparte que estamos en zona muy peligrosa. Pues que no sé qué coge, tío. Chatarra y... ¿Te quito el cobre? ¿Me pongo yo un chatarra y cobre? ¿Y te mudas tú? Ah, vale, ¿y dónde me pongo? ¿O te quieres coger tú la Vale. de chatarra y cobre?
A mí me es igual. La cuestión es que aprovechemos el lugar. Pues yo voy a pegar un viaje para arriba. Pero a ver si puedo ir de casa en casa. Bichito, 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 debe estar. Una garrapata. Bueno, una no. No me ha dado tiempo. Dos, dos. Esta ya me ha picado y va a reventar. Si voy petado. Voy petado. De peso. Vamos, a mí. No. Yo voy bien. Lo he vaciado. Si quieres que coja algo, me lo das. Acabo de tirar una de estos. Ahí. Ya estás. Y traje de explorador y una coraza de metal. Sí. Para vender, para desguazar, para mejorar. Lo que tú quieras. Vale. Me voy a quitar peso de encima bebiendo y comiendo. Ya está, ya puedo viajar. A ver, voy a echar un vistazo al mapa a ver dónde hay también algo cerquita que pueda coger. Yo. Mr. Maximilian. Yo no entiendo cómo hay gente que con esos niveles tan bajos se meten por aquí. Plomo y plata, tío. Okay, yo flo. Ahora vamos a pegar un viajecito aquí. A ver si puede ser. Que no tengo desbloqueado ni siquiera la estación esa. Y este tío tiene 312 planos. No sé si lo he visitado ya, tío. Pero bueno, así invento también. ¿Dónde? Al lado del hotel. Al lado del hotel. En toda la vía. Yo creo que ya. Yo creo que ya he ido a verlo, pero bueno. ¿Salto yo primero? No, yo ya he saltado. Ah, vale. Como está tu mapa, no lo veo yo. Yo tengo ya chapitas de sobra. Tienes chapitas de sobra. Sí, a este tío ya he venido yo. A este tío ya he venido. Vale, bueno. Voy a seguir la estación. Vamos a ir a la estación a vender. Que creo que tengo cosillas para quitarme del medio. Recogemos munición. Tenemos un mapa interactivo que hay por internet. Y me pongo a mirar a ver dónde puedo poner la casita. Vaya, hombre. Oh, ahora hay gente aquí vendiendo, hostia. Está medio construido esto. A saber. Puedo ser de ayuda. Vamos, ¿qué tenemos por aquí para vender, tío? Las tiendas, ¿dónde están? ¿Arriba? A su servicio, sí. Señora. Vale. Voy a mirar. Solo por mirar, ¿no? He hecho un vistazo. Está caro la cosa, pero bueno. Mira, flujo amarillo estable. 100, 100. Fluorescente o 100. También. Bueno. Pero ahora tenemos. Así que no compramos. A su servicio, señor. ¿Me estás llamando? No. Le estoy diciendo al nota este que está vendiendo. Venga, coño. Termina ya. Vale. Botellas de alucigen. Vaya, pues. Servir y proteger. Voy a coger munición de 308 de aquí de la caja. Aquí hay a una chapa. Tiene a una chapa este tío. No, 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 si tengo 1500 guardadas. Ah, vale. Vale. Esta es para sacarla ante bichos gordos. Pues bueno, 1, 2 y 3 y 4, ¿no? Su servicio, señor. Mí, ¿no? Okay. Nada que valga la pena. Te lo he dicho. Nada. Salvo el fluido amarillo, pero ya tenemos. Yo termina ya de vender, me cago en la puta. Servir y okay. Proteger.
Me he tomado una cervecita de la ponchera. Opa. Ya, me voy a sentar mientras que termina, gilipollas. Pobrecillo. Si es un salto. Puedo ser de ayuda. Un nivel 78 que va con un traje de esqueleto, de disfraz. Ah, sí, bueno. Siéntate, Yepi, tómate una copita. Su servicio, señor. Yo soy más señorito y me siento en el sofá. No, yo es para la comercial. No, sí, ya lo sé. Acabo de robar un jarrón de delante. De mí. Madre mía. El choricito, como es. A su servicio, señora. ¿Sí? A su servicio, señor. Sí, a ver, sí. A ver. Bueno, ya que estamos, pues vamos a robar todos los jarrones para venderlos ahora. Puedo ser de ayuda. Esta es de nivel 10. Ni la vendo, la desguazo. No. Como cojo todo, prefiero venderlo aunque sea por una o dos chapitas. Si es que material tengo. Un americano maza. Yo termina ya, me cago en la puta. El amigo no se decide del todo, hombre. Tendría que haber un puto botón de date prisa, coño. Sí. Toma un regalito, deja de vender. Ah, mira, este. A su servicio, señor. Servir. Es que tengo el puto lijo lleno, no puedo dejar ni las cosas ahí, tío. Al final voy a tener que desguazarme de vender. Hombre, podemos entrar dentro. Que hay más tiendas. ¿Dentro dónde? En el hotel. Hostia, pero el hotel está lleno de eso de bicho, ¿no? No. Hay robots. Si no vamos a buscar nada, no nos saldrá nada. Hay robots que nos defienden, no te preocupes. Sí, sí. Tú no les dispares a los robots. Si no, te machacarán a ti. Sí, yo lo sé. Si yo uso este sitio para lootear. Me vengo aquí y hago que los robots los mate. Pero que es que voy ya con sobrepeso, no puedo ni correr. Ah, vale, pues te escolto, tranquilo. Está aquí, solo hay que girar aquí, ya estamos. Ya me quedo sin estamina. Hostia, ¿y este robot que se lo han cargado, no? Ah, ¿dónde? El robot que está ahí sentado. Ah, sí, seguro. Habrá habido una batalla de Zaskra. No tiene nada, esto no tiene nunca nada. ¿Ves? Ya está, o sea, no hay problema. ¿Qué habrá aquí adentro? Sí, cositas. Otro jarrón. Agua sucia. Horquillas. ¿Qué vale. Horquillas? A mí agua sucia. ¿Horquillas? No. Ya las cojo yo. Coge, si están fuera, no están en una casa, son el primero que las coja. Total, tengo 47 horquillas. Y 80 y algo. Huéspedes y visitantes siempre son. Esto que hay aquí. Despesador de dentro del loquido, ¿no? Para vender. Vamos, es la primera vez que voy a entrar en el hotel. Pues nada, lo cojo yo. A mí no se me veía sierra, yo solo cojo dos cosas. Siete. Vale, voy ahora. Y cuando tiran una bomba nuclear, ¿también sale el enemigo aquí adentro o no? No, esto estás protegido. O sea, si no tienes antirradiación, te quedas aquí todo el rato o saltas desde aquí a tu casa. Y es que se puede soltar, no lo he probado nunca. Pero quedarme sí. ¿Quedarme porque no podía salir? Absténgase de robar, saquear. La policía y todo. ¿Dónde coño están los vendedores aquí, tío? ¿Todos? ¿Dónde estás? No ¿Dónde sé. Te has ido? Estoy dentro. Sí, pero te has ido a la parte del hotel, de dormir. Ven para acá.
Que sí. Comedero de plástico, tira. Todas, nuevo las tiendas, todas las tiendas tienen esto. Y aquí está lo de desguazar. Ah, y te venden drogas. Y te venden cositas. Puedes venderte y comprarte. Todos. Ha sido la farmacia, vale. La primera. La farmacia. Aquí puedes comprar cosas de medicamentos y demás. Sí, eso está bueno. Hay de todo. Hay ropa. Hay munición. Munición no, perdón. Armas. Todo tipo de vida. Oye, mira, nunca cola, ni un pecherri. ¿Tú quieres? ¿O me la llevo yo? ¿A ti? Sí. No lo dirás dos veces. No hace falta receta. Voy aquí a desguazar unas cosas. A ver, ¿dónde está esto? Aquí, al final de todo. Como siempre. Terapia de electrochoque disponible bajo petición. Y ahora las armaduras, a ver, esto ¿hasta dónde sube? Ahí. Uf. Medicinal o recreacional. Por Dios, voy a reparar la armadura que está hecha mierda. Yo me quiero crear la casa aquí, tío. Hola, soy Alex. Le doy la bienvenida al kiosco. Qué bien volver. Ah, mira, te vendo esta cámara rota. No tiene ni idea. Y los cómics quemados. ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué le traigo? Alguien lo ha vendido antes y ahora se aprovecha para venderlo. Yo todos los planos que venden esta gente a 1000 y pico ya los tengo yo. Ya. Oh, ¿y esto? Joder, si tengo vamos, cosas que, de si, una y si de busca, dos estrellas. Si buscas algo te vienes aquí igual a vendido alguien, vamos. Células de fusión, cuero de carretera, municiones. La vanguardia que tengo. Hostia. Madre mía, los planos de las metralletas. 2000 pavos, 6000. De vamos, ¿estamos tontos o qué? Nada más que el bate 165, venga, hombre. Es la comida, las drogas y esto. Mira, pólvora a 7, chapa. Hostia, plástico por mayor. Uno nada más, 57, estamos locos. A este tío le han vendido muchas cosas, ¿eh? ¿Y le puedo robar cosas de por aquí para vendérselas? Sí. A ver qué vende este. Esto. Floresca. Esto es la moda viva. La moda viva. Informal con pasión. Joder, traje de gol lo vende a 251, ¿estamos tontos? Hombre, te lo compra a 25, a 29. Los huéspedes del hotel guardaron todos nuestros. Anda, trofeos. Mira, vendedor hermandad. Sí, aquí están todos los vendedores ahí fuera. En una actualización los pusieron todos aquí dentro. Y es cuando unieron. Antes era un rollo. Porque solo había 200 chapas por vendedor. Y estaban separados por el yermo, por Apalache. Y tenías que ir caminando. Un rollo. Nunca llegabas a conseguir más de 600, 800. Porque era imposible. Ahora no, ahora en un día lo puedes hacer todo. Y un traje protector. ¿Busca cuero tradicional o algo más resistente? ¿Para qué coño un arnés? Resistencia al daño. Ah,
eso no le vale. Esta armadura de combate moderna no parece muy ligera. ¿Por qué hay diferentes valores? ¿Y a esta gente sí se le pueden vender los planos? No, no se pueden vender tampoco. Cero, te dirá cero. Los cogerá y te dirá cero. A ver. Le doy la bienvenida a... Dios me cierra. No sé, no tengo ningún... Ha venido para una demostración culinaria. Dios me cierra esto. Esto es Le Grand Gourmet. Un lugar para paladares refinados. Supongo que está más acostumbrado a comer animales atropellados. ¿Has oído? Animales atropellados. Vaya tela. Sí, a ver esto. ¿Dónde está este? ¿Qué ha pasado? ¿Qué asco del ejército? Este, vanguardia. Es pierna derecha. Esa. Otra cámara rota. Eso tiene cristal del bueno, del que se cuesta encontrar. No pasa nada. Como el por mayor. Este me lo vende al 92. Anda. Vale. Bueno, pues. Hostia, nada. Esta máscara sí está guapa, máscara de asalto. Es pierna derecha. La derecha. Ay, es que esta gente los planos no tiene ni un puto plano en serio. Vale. Madre mía, la de arma que le han vendido aquí. ¡Atención, señor! Ya se pueden inspeccionar las armas y armamento, señor. Derecha, pierna derecha. A ver qué tenemos para la pierna derecha. Que sea bueno. Mutante. Esta es la de la espada china. Venden el plano de la espada china. 10 de resistencia si sufres una mutación. ¡Oh, cielos, qué espanto! Debí hacer algo respecto a ese pelo. 30-40. Y el que tengo ahora 8 es 28. ¿Algo de oro, quizá? Algo de oro, dice. Horquilla, otra cámara. Pues hija, vende más que todo de plata, colega. Yo es que hay que ver, tío, los putos planos, tío, los ponen a un precio enorme, tío, las putas máquinas estas. ¿No has bajado bajo el enclave, que no puedes bajar de momento? Que aún son más caras, ¿eh? Joder. Derramar sangre. Pierna derecha, regenerativo. ¿Le interesa nuestro arte y decoración? No, no me interesa nada. El rincón artesanal es un lugar de aprendizaje. Mutante. Práctico y creativo. Coño, acero por mayor, 42. Aluminio por mayor, 2, 180. ¿Estamos locos? Ah, aquí es donde viene la gente que lo desfragmenta y lo vende. Claro. Prepárese para el peligro, para la aventura, para la supervivencia. Bueno, tú me lo dices así. No tengo plástico para pasear por mayor. Al final voy a tener que tirar todos los putos planos. No se compra, y mira que lo tengo barato. Es que, a no ser que sean muy baratos y los dejes. Coño, en un sitio, a 13-15. Yo 10, yo tengo. Yo 25, 50, alguno a 100 y. Después las recetas todas a 10. Todo despejado. El sector es seguro. ¿Puedo ser de ayuda? Voy fuera, a ver por dónde salgo.
¿Y esta es lo único que hay ahí, las tiendas? Todas estas tiendas, todos tienen dos vendedores, uno de cada. Sí, pero venden las cosas que le venden los jugadores. Hombre, algunos no, algunos de. La del cazador tiene munición y tiene. No tiene armas y tiene. Armaduras. Ahora, he salido por el patio, a ver si hay bichos aquí, para llamar la atención. ¿Qué ha sido por el. Madre mía. Te van a machacar. ¿Dónde estás? Manu. Nada, Ah, nada, yo. estás de. Oye, hay una entrega de suministros delante, justamente en el otro lado donde estás tú. Pero cuando Blanco lleguemos ya no hay nada. enemigo identificado. Pues yo no veo el humo. No, no, hay un círculo, no es plano. Ah, vale. Ya, me llevo 100 cartuchos y de esto. Lo malo es que se buguea siempre la metralleta de nota este, tío. Tío, el puto sonido de la metralleta. Ah, no, taca. Acaba siendo dos de cabeza. Joder, no, que se va a encargar. Ya que mi procesador no puede. Ahora, ya me he cargado dos más. Hemos tenido problemas con las madres. Ya te veo ya. Y tu metralleta. ¿También la tienes bugueada? No, no, es tu ruido, ¿no? Hay otro más, ¿eh? Ahí viene. Un puñetero destornillador. Otro detrás. Munición del 308. Cuatro chapas y un mechero de oro. A mí también me han dado oro. Vale, ya se va escuchando más bajito, o sea, ya se ha alejado el lío puta. Una vez me bugueé con la silla esta, me quedo sus muertos. No como me costó una salir. Quería coger una cosa y me bugueé con la silla. Aquí, esta silla. Su puta madre. ¿Aquí? La silla esa es verde. Bueno. Le das a sentarte y cuando te suelta te buguea. Mira, otro. Allí, allí. Ahora vendrá. Mira, por aquí ya han pasado también, ¿eh? Madre mía, cómo mete eso, ¿no? 200 y pico. Joder. Sí, pero ya me ha contaminado de gusanitos. Ya, a mí también me parece. Y no es una mata robot esta garra, ¿sabes? No es una mata de necrófagos. Aquí hay un montón de ghosts. No, sí. Mono de mecánico. Mira, una cámara rota. ¿Tú no la quieres? Cámara, voy a por el cristal. Del bueno. A ver qué hay detrás. Vale, ya estamos Mierda. aquí. Abre ahí. Esto es un váter, no sé. ¿Quieres darte una Espejo, ducha? espejo, medicamentos no. Plomo, por Dios. Máscara de gas. Fluido Ignora. cortante. Globo antiguo. Bueno, globo de plástico. Y aquí hay para desfermentar. Aquí hay una caja. Está abierta y. Yo he cogido todo lo que había. Pero no va pasando. Ah, vale, que estás. De acuerdo. Fermentando por aquí. Bombilla, Y no aquí sé qué. también. Oh, Sí, mira. hay uno poco. Los conos no se pueden coger, coño, que los conos darían mucho plástico, tío. Bajo petición. ¿Dónde dice que está la caja fuerte? Dentro, ¿no? Ahora. Dentro, pero si no hay muchas habitaciones, ¿eh? Ya. Ah, vale, en el cuarto baño, ¿no? No, eso es para el PP, coño.
No, aquí detrás de la puerta. Aquí detrás de la puerta. Yo no veo caja fuerte, yo veo un arcón. Un arcón verde, bueno. Ah, bueno. Me has dicho caja fuerte, tío. Hay cajas de... Bueno, vámonos por aquí mismo. A ver la habitación esta. La fraternidad esta, que está abierta. A ver si tiene bicho. No, seguro. No sé, solo pega un tiro a la puerta, a ver. No, eso está lleno, seguro. Mira, allí hay uno. Ua. Ahí viene, ahí viene. Joder. Que viene, que viene, que viene. Le he dado justo tiempo. Antes de que más, me ya, al otro dicho, que estaban afuera. Joder, nano. Que me mata, que me mata. Me he matado. No. ¿Te he matado yo? Sí. No. Me acabo de matar yo cuando iba yo a inyectarte. Nada. Qué burro que soy. Voy a reparar en ti, no te preocupes. Estoy aquí. Ah, vale, vale. Le doy a reaparecer en ti, pero me deja en la otra punta. Pero no aparecer en ti. Cago en su puta madre. Lo siento, no he sido rápido. Soy muy lento yo para estas cosas. A ver, ahora vienes, ¿no? 75 metros. Vale. Bien. Bueno, me llevo un poquito más de experiencia. Estaban afuera. Y que tú ya estabas dentro. Ya. Es tuyo, ¿no? Vale, porque es lo tuyo. Ha bajado este. De este no podrás hacer nada. Y yo me tengo que ir. Sí o sí. Voy a saquear esto y me voy también. Salto a mi camp. Y ya veremos. Bueno, nos vemos después a las 9 o a las 10 o cuando sea. Venga, hasta ahora.